Hoy les ofrecemos el robabicicletas. Hola, Rufo. ¿No quieres que juguemos? ¿Fútbol? Marta, Daniel y su perro volvieron a las andadas. Acaban de pulverizar mis petunias. Pero, George, los niños y los perros siempre juegan. Ah, ahora voy a tener que ir al invernadero a comprar más. Bien hecho, Rufo, pero ahora yo seré el mariscal de campo. Ay, no. ¿Y ahora qué? Destrocé la bicicleta. ¿Qué voy a decirle a Daniel? George, ¿qué acaso no es la bicicleta de Daniel la que has destrozado? ¿No? Ay, sí, querida. Y voy a repararla en cuanto hable con ese niño. Me gustaría que algún día Rufo nos dejara ganar, Daniel. Te entiendo perfectamente, Joy. Es un jugador despiadado. ¡Oh, no! ¡Mi bicicleta! ¡Ha desaparecido! ¡Alguien debió robársela! ¡Señor Wilson! ¿Usted no ha visto mi bicicleta? ¿Bicicleta? No, yo no. Si lo hubiera visto, no la habría destrozado, porque entonces yo te... Bueno, es que yo... ¿Lo ves? Te lo dije. Alguien debió robársela. Ven, Joy. Debemos encontrar al robabicicletas para que me la devuelva. Yo no voy. Ese ladrón debe ser muy grande, cruel y despiadado. Sí, tienes razón. El señor Wilson nos ayudará a encontrarlo. ¿Verdad, señor Wilson? Yo no considero que... todo esto... sea necesario, Daniel. Además, nunca se sabe, Daniel. Tal vez aparezca. Ahora, con tu permiso, tengo algo que reparar. ¡Mira! ¡Rastros de pintura! Sí, del mismo color de tu bicicleta. ¿Por qué no preguntas en la comisaría? Tal vez alguien la fue a entregar y en tanto tú estás ahí... ¡Excelente idea, señor Wilson! ¿Podría usted llevarnos? Quedó muy lejos. Lamento que no hayamos encontrado tu bicicleta. Ahora temo que tendré que... ¡Oigan! ¡Deténganse, ladrones! ¡Ay, no! ¡Ahí van! Escuchen, pillos desalmados. Devuelvan esos neumáticos y mi bicicleta si no quieren que los... ¿Cuál bicicleta? Si no queremos, ¿qué cosa? Si no quieren que el señor Wilson les dé una lección. ¿Verdad, señor Wilson? ¿Eso hará? Bueno, es que he estado malito. Sí que les dio su merecido a esos ladrones, señor Wilson. ¿Me lo juras? Sí, pero aún no hemos encontrado mi bicicleta. Mira, rastros de neumáticos. Podría tratarse de tu bicicleta. Veamos a dónde conducen. ¡No! ¡Esperen! ¿George? ¿Acerca de esa bicicleta? ¡Shh! ¡Ay! Mire, parece que ese malvado ladrón puso mi bicicleta en su bodega de herramientas. Temo que he perdido la llave, Daniel. No te preocupes, querido. Aquí tengo una. Pero... De acuerdo, lo reconozco. Yo fui quien... ¡Vaya! ¿Usted fue quien me compró otra bicicleta, señor Wilson? ¿Eh? Gracias, señor Wilson. Es el mejor amigo que cualquier niño quisiera tener. ¡Lo quiero mucho! Fue un placer, pero no seas tan expresivo. ¡Qué maravilla! ¡Estoy feliz! Había una barata en la juguetería, querido.
Sabía que no le querías causar un dolor a Daniel. Sí, claro. Por supuesto que no, mi pequeño querubín. ¡Es linda! Ahora les ofrecemos Daniel visita la mina. Miren, esto sí va a ser divertido. Una vieja mina con túneles, murciélagos. ¿Murciélagos? Pero si acabo de peinarme. ¡Soy un murciélago! ¡Señora Mitchell, mire a Tommy! Quiero que se porten muy bien. Escuchen y aprendan todo lo que puedan. Atención, valerosos mineros. Estamos entrando a la mina de oro Butterworth. ¡Bravo! ¡Vamos a ver oro de verdad! La mina, que cuenta con 8 niveles y 10 kilómetros de túneles, ya no está produciendo oro. ¡Oh, qué feo! Como podrán ver, nuestro buen amigo ha quedado en los huesos. Tratando de encontrar más pepitas. ¡Ay, qué horror! ¡Soy el fantasma del minero muerto! Habrás de ver interesantes estratificaciones de piedra caliza. ¿Consideras que ha sido una buena idea? ¿Qué? A su derecha veremos la entrada principal ya clausurada hacia el túnel Claxton, la veta de oro más rica de toda esta mina. ¡Oro! ¡Oro! Hace 2 años, los hermanos Claxton trataron de apoderarse de mi mina. Sellaron la entrada, llenaron los túneles con diversas trampas y repentinamente desaparecieron. Pero algún día voy a encontrar a esos malvados. ¡Ahí debe estar el oro! ¡Qué suerte! ¡Señora Mitchell! ¡No! Al señor Butterworth para que ya no dé esos horribles paseos. No es oro de verdad y serán unos ingenuos si se lo llevan. Ven, Margaret, tienes que ayudarnos. ¿Qué? ¿Arriesgando mis rizos? Apuesto a que ya llevamos más de 100 millones de dólares. Sí, me pregunto por qué los Claxton no se lo llevaron. Pues seguramente porque... ¡Ay! ¡Fantasmas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! La curiosidad mató al gato. Y yo encontré 3 gatitos. ¿Quieren saber cómo encontré los 3 gatitos? ¡Ay, adiós! ¡Esperen! ¡No se lleven el oro! ¡Es nuestro! ¡Ya escuchaste al señor! ¡Olvídalo! ¡Ya vámonos! ¡Los atrapé! No los atrapaste, pero la cascada lo hará. Todo está listo.
Los alcanzaremos en el desfiladero. Aquí no hay desfiladero. Súbete al ascensor. ¿Qué estás esperando? ¡Yo primero! ¡Yo! Esto es mucho más divertido que ese aburrido paseo por la mina. ¡Mi cabello! ¡Se arruinó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me siento muy extraño! ¡Yo quiero ir a casa! ¡Es lo que les he estado diciendo! ¡Que yo primero! ¡Ay! Echaremos a andar la banda transportadora. ¡Los Claxton nos vienen persiguiendo! ¡Ay! Tómelo como chisme, pero ahí hay un horno. Es donde funden el oro. ¡Palanca, muchachito! ¡Demasiado tarde! ¡Ay! ¡Suban! ¡Gracias, Daniel! ¡Vengan, calma! Ah, esto es lo que yo llamo diversión. ¿Qué estás haciendo, Margaret? Elaboro una lista de todas las cosas que le diré a tu mamá. ¿Qué? Cuando atrapemos a esos chiquillos, voy a obligarlos a caminar por el tablón. Aquí no tenemos tablones. Hermano, para ser dueño de todo este oro, nos hacen falta muchas cosas. Vamos, tal vez podamos atraparlos en el túnel de salida. ¡Rápido! Daniel Mitchell, tú nos metiste en este lío y ahora deberás sacarnos de aquí. Y dicen que Dios creó a la mujer para ser compañía del hombre. ¿En serio? Sí. Tal vez una de estas palancas abra una puerta secreta o algo así. Sabía que esa palanca no nos serviría. Pero tampoco nos ha perjudicado. ¡Oigan, miren! ¡Es nuestro furgón! ¡Esperan! ¡Ay, hermano! Estamos cayendo en nuestras propias trampas. No, o sea, ¿a quién se le ocurrió decir que tú no eras inteligente? ¿No que no era inteligente? Creo que me equivoqué. A su izquierda verán otras interesantes estratificaciones de piedra caliza. ¿Este señor nunca se cansará? Y esto fue lo que pasó en la mina. ¡Lo juro! ¡Pero mi peinado se arruinó! Lástima que no tenemos ese oro para poder demostrárselos. ¿Y esto qué te parece? No deben ponerse las pepitas en la cubeta. ¿Qué veo? ¡Vaya! ¿Qué les parece? ¿De qué sirve? ¡Esa pepita no es de verdad! Me temo que estás equivocada, jovencita. ¡Es oro de verdad! Y los hombres que vieron en la mina debieron ser... los hermanos Claxton. Renuncio a la mina, renuncio para siempre. ¿Por qué no te callas y te entregas?
Pueden quedarse con la mina, pero no permitan que esos horribles niños se acerquen a nosotros. Ahora les ofrecemos Margaret celebra su cumpleaños. ¡Platos de papel! Porque es solo una botella de sales para baño que mi mamá te compró. ¡Qué amable! ¿En dónde están los demás? En el partido de fútbol. ¿Partido de fútbol? ¿Cuál partido? Ay, ojalá nos den esa. ¡Ah! 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 Hola, Margaret, ¿pero qué estás haciendo ahí? Sí, ¿qué cosa llevas puesta? Este es mi tutú. ¿Acaso no lo sabían? Voy a bailar el lago de los cisnes para amenizar la fiesta. ¡Ah! ¿Pero para qué te pones un tutú si tutú ni bailas? ¿Dónde está Daniel? ¡Daniel! ¡Quítame este animal de encima! ¡Tranquilo! ¡Mira lo que le hizo esa horrible bestia a mi tutú! ¡Largo! ¡Fuera! ¿Quién te invitó a mi fiesta? ¡Qué humillación! Esto es para ti, Margaret. Gracias. ¿Pero qué te pasa, Daniel? Oh, nada. Fallé la atrapada más fácil en la historia del fútbol. Perdimos el partido, yo soy el culpable y todos están furiosos conmigo. ¡Vaya jugador de fútbol! ¡Vamos, acompáñame! Sí, ¡ya empezó la fiesta! ¿Y cómo se llama este baile, Daniel? ¡Oh! ¡La muerte del pato agonizante! Será mejor que hagamos algo para animar la fiesta o los invitados pueden tornarse violentos. ¡Pirip! ¡Pirip! ¡Qué bien! ¡Trajiste a Willy! ¡Willy le dará un toque muy especial! ¡Pirip! 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 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya ves que está vivo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Ahora sí vamos a escuchar música buena. ¡Qué extrañas croquetas! ¡Basta! ¡Están arruinando mi actuación! ¡Daniel, tú eres el único culpable! ¡Te exijo que saques de aquí a esta rana de inmediato! ¡Rana! ¿Cuál rana? ¡Pirip! 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 ¡Oh, no! ¡Pirip! ¡Está sobre la mesa! ¡Hagan algo, por favor! ¡Desastre! ¡Esa comida no la comería ni un perro! ¡Queremos comer! ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea. Hay que servir el pastel. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Margaret! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Qué horror! ¡Una rana! ¡No lo soporto! ¡Oh! ¡Ay, qué me da! ¡Qué me da! ¡Ay! ¡Ya me dio! ¡Mi pastel! ¡Atrápalo, Daniel! ¡Bravo! ¡Bravo, Daniel!
robado mi pastel de cumpleaños. ¿Te olvidas de Rufo? Lamento haberte pedido que te marcharas, Rufo. ¡Oh! Esta vez sí que lo atrapé. Y es de vainilla. Yeah.